Shalom Makian, Torah Glory, Alabanza, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Yo adoro el apóstol, es el Great Millstone, NS. Ok. Hoy yo tengo un tema, pues, es la verdad es que solamente pensamientos. Porque en mi mente ahora mismo, solo yo quiero hacer dar toda la gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Por las cosas buenas, para las cosas malas, para mi vida, para todo, por mi trabajo, para mi familia, para mis hermanos, para todo lo que tengo, ¿ok? Todo lo que tengo en este mundo, porque hay situaciones que lo pasó en el pasado conmigo, cerca de mi casa, cerca de mi camioneta, cerca de mi trabajo, muchas cosas de mi vida, pero es lo mismo que pasó con todos los hermanos en esa verdad. Pero el Padre es el Altísimo, ok, y tenemos la fe en Él, ok, y a su Hijo también, Yahweh Shai, tenemos la fe en ellos y nadie más. Es porque siempre, es porque es según las escrituras que si tenemos la fe en ellos, ellos tienen la fe en nosotros, ok, para darnos lo que queremos, ok, según su espíritu, según el espíritu de Yahweh, Hashem, Yahweh Shai. Así, por eso yo estaba pensando durante que estoy manejando, que yo quería hacer un video corto y voy a añadir las escrituras en área de comentarios abajo, pero yo solamente quería hacer este video para hablar acerca de mis pensamientos, ¿okay? Porque el Padre es el Altísimo, ¿sí? Y solo queremos hacer en nuestra vida es dar toda la gloria y honra a Él, ¿ok? Así, por eso, Tawara Yahweh Bahashem Yahweh Shai, Tawara Yahweh Bahashem Yahweh Shai, Tawara Yahweh Bahashem Yahweh Shai, por todo, ¿ok? Así, con eso, toda la gloria y alabanza Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Okay, Shalom Akyam.